Thank you, Mr. Papandreou. Now I'd like to invite Mr. Santella, President of the Communist Party of Spain. Estimado camarada Xi Jinping, Secretario General del Partido Comunista de China, ilustres participantes en esta cumbre, en nombre del Partido Comunista de España, quiero felicitar al Partido Comunista de China por organizar esta importante cumbre y al presidente Xi Jinping por las aportaciones que ha presentado para superar la crisis que vive todo el planeta. Y de esta manera poder construir un futuro mejor para toda la humanidad. Al mismo tiempo, también quiero saludar la celebración de esta importante cumbre porque permite poner en común ideas, permite poner en común propuestas, proyectos desde diferentes puntos de vista. Esta cumbre debe ser, está siendo una importante contribución para avanzar hacia un mundo mejor, un mundo en el que todos los seres humanos podamos vivir en paz y alcanzar la felicidad. Vivimos un momento en el que cuando todavía no se ha resuelto plenamente la emergencia sanitaria que está provocando la COVID-19, nadie puede poner en duda de que lo que comenzó como siendo un problema médico-sanitario se ha convertido en una crisis global, de ámbito mundial, que como ya se ha dicho, solamente puede ser resuelta desde la cooperación entre todos los estados y todos los pueblos con un nuevo concepto de las relaciones internacionales en el planeta. Porque, como repite el secretario general del Partido Comunista de China, camarada Xi Jinping, solo compartiendo recursos y cooperando entre los pueblos y los estados del planeta encontraremos una solución para acabar con la actual situación de emergencia sanitaria y de crisis económica y, sobre todo, evitaremos que se repita en el futuro. Para que esto sea posible, hay que combatir cualquier intento de llevar al mundo a una nueva situación de guerra fría. Hay que defender un mundo multipolar, un mundo en el que sea posible compartir recursos y avances científico-técnicos para que puedan ser aprovechados en beneficio de toda la humanidad y hacerlo sobre la base de la recuperación de los principios y de los valores de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. En estos momentos es importante tener conciencia de que se plantea la necesidad de alcanzar un nuevo modelo de gobernanza mundial. Es imprescindible impulsar un gran proyecto de cooperación para el desarrollo que active la economía y que mejore la calidad de vida de los pueblos que hoy sufren situaciones de pobreza y de marginación. Porque solamente asegurando a toda la humanidad unas condiciones de vida digna puede ser posible elaborar cualquier proyecto que se pretenda diseñar un nuevo modelo de sociedad para este siglo XXI. La realidad es que los avances técnicos, los descubrimientos médicos pueden permitirían en estos momentos hacer frente con éxito a las situaciones de emergencia como las que actualmente vivimos. Lo que hace falta es tomar conciencia de que la salud, la vivienda, la alimentación son derechos universales y no pueden ser nunca oportunidades de negocio en favor de una minoría. En este objetivo de dotar a la humanidad de un gran proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, aparece con gran fuerza la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Iniciativa presentada y desarrollada por el secretario general Xi Jinping, que puede ser que es ya realmente una gran ayuda a la hora de superar la crisis que afecta con más profundidad a los países más débiles y desprotegidos. La iniciativa de la Franja y de la Ruta, en la que China está poniendo todo el interés, ya es en estos momentos el mayor proyecto de cooperación internacional que ha conocido la historia. El objetivo que hay que plantear desde esta cumbre es que esta iniciativa sea contemplada por toda la comunidad internacional como una oportunidad para poner en común un proyecto, coordinar recursos y poder dedicarlo a mejorar la economía mundial que está siendo afectada por los efectos de la pandemia causada por la COVID-19. The Belt and Road Initiative, la propuesta en este sentido que formulamos desde el Partido Comunista de España es que esta iniciativa de la Franja de la Ruta se amplíe,
se desarrolle, se convierta en un anillo de felicidad que rodee todo el planeta, incluyendo también la vía atlántica, una vía que permitiría unir la península ibérica con la América Latina. De manera que en estos momentos todos los partidos políticos que hoy estamos participando en esta importante cumbre tenemos una responsabilidad histórica, la responsabilidad de implicarnos en la construcción de un gran movimiento mundial que ponga los recursos del planeta y toda su riqueza al servicio de resolver los problemas que tiene la humanidad, los problemas de hambre, de enfermedades, de educación, de vivienda, problemas que sufren miles, millones de seres humanos y que pueden ser resueltos con los avances técnicos que en estos momentos tiene el planeta. Como bien dice el secretario general del Partido Comunista de China, camarada Xi Jinping, y se ha planteado en estos 100 años de vida del Partido Comunista de China, han tenido mucha importancia para China. Primero, porque han conseguido logros históricos, erradicando la pobreza, situando la economía china con capacidad para plantearse alcanzar el objetivo de que todo el pueblo chino pueda vivir de una manera modestamente acomodada en una China revitalizada, próspera, que tiene el derecho a reclamar ante la comunidad internacional su plena integridad nacional. En estos momentos es importante también ser consciente de que son importantes las propuestas valientes y eficaces que el camarada Xi Jinping presenta para construir una comunidad con un destino compartido para toda la humanidad. Y son importantes en la medida de que las relaciones internacionales tienen que ser la defensa de la vida en el centro de toda acción política. Eso es lo que justifica en estos momentos llamar la atención para que se reciban con satisfacción todas las propuestas que desde el Partido Comunista de China se nos presentan. Propuestas que tienen que ser recibidas con generosidad y con honestidad en estos días de la celebración del centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, que nosotros celebramos también junto con el centenario de la Fundación del Partido Comunista de España, porque pueden permitir construir un futuro de paz y de prosperidad para toda la humanidad. Al resto de partidos políticos que participamos en esta cumbre, nos corresponde también dar una respuesta honesta, una respuesta sincera a esta iniciativa para trabajar conjuntamente en defensa de un futuro de progreso para toda la humanidad. Este justificaría en estos momentos que fuese posible ofrecer a las próximas generaciones un planeta feliz, un planeta integrado donde todos los seres humanos puedan vivir en paz y en prosperidad. Reitero el saludo a todos los participantes, reitero la felicitación al Partido Comunista de China y al camarada Xi Jinping. Muchas gracias.